Juan Andrés Aguirre Palacios, capo del agua en Puerto Vallarta, tiene un pie en la cárcel, así titula este boletín Comunicación Social de Gobierno Municipal, y cito: la transferencia ilícita de 75 mil pesos que recibió a su cuenta personal Juan Andrés Aguirre Palacios, líder del Sindicato Único de Trabajadores de Ciapal, el pasado viernes 15 de octubre de 2021, fue solo una punta del iceberg de la corrupción que impera en el organismo del agua municipal. Salvador Llamas, director de Ciapal, dio a conocer que se encontraron nuevos hallazgos y más irregularidades en el manejo del presupuesto. Resulta que ahora se detectaron gastos por comprobar a nombre de Aguirre Palacios de enero a septiembre del año pasado, del año en curso, perdón, por el orden de 1.262.399.66 pesos, esto aproximadamente 126 mil pesos mensuales. Por tal motivo, el actual director del organismo señaló que se ampliará la denuncia penal presentada en contra del líder sindical ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues señaló que basta de fraudes, saqueos y robos descarados hacia Pal y al bolsillo de las y los vallartenses. Continuó con el boletín. Además, Salvador Llamas consideró que hay elementos suficientes para que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación y ejerza en su momento la acción penal en contra de lo que él denominó como el cártel del agua, lo que podría llevarlo a la cárcel, particularmente al altiplano, prisión de máxima seguridad, donde se condena en su mayoría a los delincuentes de alta peligrosidad y por delincuencia organizada. Con este acto, cito textualmente, con este nuevo hallazgo y considerando los casi 5 años que lleva Juan Andrés Aguirre Palacios al frente del sindicato, estamos hablando que este capo del agua presuntamente ejercía de forma fraudulenta una caja chica de 7.560.000 pesos, finaliza el boletín.